es residente en la invasión de los Rachanchanes de Valledupar, al igual que las, de lo que se tiene en el expediente, al igual que las dos primeras personas enunciadas. El juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Alexander Romero Parra, alias El Choricero, Andrés Padilla, Karin Juliet Rodríguez Martínez, alias Karin, Jorge Luis Villegas Maestre, alias El Chino, Teo Mauricio Viñas, alias Bayemón, miembros de la banda delincuencial Los Ranchanchanes. Estas personas fueron capturadas en allanamientos e imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefaciente. Estos sujetos fueron capturados por el CTI y la policía en allanamientos con orden judicial en los barrios Galán, Limonar, Don Alberto, Villa Taxi y 450 años de Valledupar. A los procesados le fueron incautados gran cantidad de gramos de estupefacientes y una gramera, al igual que droga en papeletas listas para la distribución. Por estos hechos, los sujetos no aceptaron los cargos endilgados por el ente acusador. ¿Qué tal, amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valledupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fucsia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90-010. Porque Franja Fucsia es más que taxi.